yo les voy a ir haciendo las preguntas, ustedes contestan con su mano apuntando a quien sea, ¿ok? Okay. Bien. ¿Quién se duerme siempre en el altar familiar? ¿Cuál es? ¿Quién es el que más come? ¿De la familia? De la familia. ¿Quién es? ¿Sabe que en el altar familiar? ¿Quién es el o la más divertido de la casa? Más divertido. Bien. ¿Quién hace más ruido? Yo. Sí. Mira, la única que hizo ruido. ¿Quién es el o la más ordenado, ordenada? ¿Vos te podés apuntar a vos, bueno, mamá? ¿Quién es más estudioso o estudiosa? Ah, bueno. 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 ¿Quién es más mimoso, mimosa? La chiquita. ¿Quién ama más a los animales? ¿Quién hace más preguntas? Los dos. Sí, es verdad, los dos. Los dos a la vez. Bien, muy bien. Un aplauso a la familia. Así comenzamos. Para, vamos a presentar entonces. Nos presentamos rapidito. Estamos en un tiempo de mesa especial. El último tiempo de mesa de 2023. Un aplauso. Un aplauso a toda la producción. Sí, todo lo que están detrás de escena, mirá. Dani, Charlie, Calu, Ronald. Maxi. Bueno, Maxi, te honramos, Tommy, todo el equipo de Tiempo de Mesa. Bien, hoy vamos a intentar hacerlo más espontáneo posible. Como intentamos hacer lo normal, vamos a intentar ser normales. Y hablar de cómo hacer un altar familiar. Básicamente, ese es nuestro asunto principal de esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo quería presentar también la familia. Digan su nombre y su edad rapidito. Samuel, de 15 años. Benja, de 11 años. Antonella, de 14 años. Ana, de 6 años. Muy bien. Zoe, de 12 años. Zoe, de 12. No sé si la conocerán. Esas son las chicas propagandas de Suscríbanse. En el tiempo de mes. Y Anita, decía algo. Ahora que no tenés la atada mal la campera, toque la campanita. Toque la campanita. Muy bien. Así que siguen los consejos de las chicas. Bien. Quería también mostramos ahora a Bonhoeffer. Sí. No solamente que tenemos 5 hijos, sino que por un regalo para Benja que cumplió. Ahí está. Hace poquito tenemos un pastor alemán en la casa. Dietrich. Tiene 2 meses y le pusimos, ¿qué nombre le pusimos? Dietrich Bonhoeffer. ¿Por qué le pusimos Bonhoeffer? Porque es un pastor alemán. Porque es un pastor. Muy bien. ¿Quién se acuerda de qué es la historia? Bueno, ya se fue de un pastor que salvó muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que les recomendamos ese autor, Bonhoeffer. Bueno, ¿lo mostraron? ¿Filmaron? ¿Filmaron a Bonhoeffer? Un pastor alemán. Lo tenemos en casa. Bueno, muy bien. Y normalmente nuestros altares familiares son así. El perro, los domingos, a la noche, en casa, la tardecita, noche. Solo que en pijama, no tan peinaditos. Y no hay cámaras. No hay cámaras, no están todos los que hoy están. Y es un tiempo en el que aprovechamos para poder juntos tener un tiempo de meditación, de compartir la palabra, también de jugar, reírnos, planificar la semana. Todo eso hacemos en nuestro altar familiar. Porque básicamente altar bíblicamente es un lugar de sacrificio, pero etimológicamente la palabra altar significa, viene de altura. ¿Qué ponemos en el lugar más alto? ¿Qué ponemos en el centro de la familia? En nuestro caso es reunirnos en Cristo, por Cristo y para Cristo, donde ponemos a Dios en el lugar más alto de la familia. Eso es básicamente altar familiar. Ahora, hay mucha gente que a veces no saben cómo comenzar, no saben qué hacer, y no saben muchas veces cómo mantenerlo en el tiempo. Y nosotros queremos contar un poquito el detrás de escena, cómo hacemos nosotros, y vamos a hacerle unas preguntas a ustedes. Mami elaboró con las preguntas. Y queremos decir a todos los que están en su casa que no ensayamos nada con los chicos, no preparamos, ¿no?
Ustedes no sabían lo que iba a pasar. Ellos no tienen ni idea lo que va a pasar hoy, lo que vamos Entonces, a Entonces, chicos, yo quiero que sean sinceros con todas las respuestas. No importa cómo va a salir, digan la realidad, lo que salga de la pregunta que más me va a hacer cada uno. Y quizás eso ayude a la gente que está en casa cómo hacer un altar familiar. Sí, así que para este tiempo queremos invitarte que puedas estar con tu familia, porque nos gustaría al final dejarles algunas preguntas para que como familia puedan conversar, tomar decisiones. Algo muy importante que nosotros consideramos es que el altar familiar no es un momento de la semana donde la familia se reúne y ora, sino que tiene que haber una dinámica de vida en la que la familia se reúne. Tiene que haber un tiempo de conexión, un espacio de conexión para que la familia se encuentre. En nuestro caso, normalmente es esta mesa. En esta mesa solemos encontrarnos todos los almuerzos y algunas cenas, donde estamos sin tecnología, sin nada que nos distraiga y conversamos y nos miramos, nos escuchamos. Pueden haber peleas también, discusiones. Pero cuando hablo de peleas, no hablo de peleas de llegar a algo, pero sí diferencias, discusiones, pero siempre intentando volver a la paz, volver al orden. Pero es algo que pasa en cualquier familia. Entonces, lo primero que queremos enfocar es que no puede pasar un altar familiar si primeramente no hay un hábito de vida de estar la familia reunida en la mesa, en el sillón, donde ustedes quieran, pero que cada familia pueda encontrarse. Claro, es muy importante la conexión real, que no podemos reunir a la familia ahora solo por la Biblia o solo para orar o solo para hacer algo, entre comillas, espiritual, por lo cual esto hace con que muchas veces nos alejemos y parece más un rito religioso que en realidad la continuidad de lo que somos y de lo que nos sostiene como casa. Exacto, exacto. Entonces, primero conexión real, que muchas veces comienza así, en nuestro caso, ¿no? A veces estamos hablando de algún tema en la mesa, algo que les interesa a todos, o terminamos de jugar un juego de mesa, hacemos algo que nos reúne a todos. Vemos una peli y de repente comenzamos a hablar de algo de la Biblia o de alguna respuesta acerca de la vida y qué piensa Dios acerca de eso, qué dicen las Escrituras acerca de eso y terminamos adorando al Señor como respuesta, ¿no? Sí, lo más importante, creemos nosotros, lo más importante en esto es entender que el objetivo del Evangelio, el fin del Evangelio es la comunión, no es la salvación. Muchas personas tienen ritos religiosos por una cuestión de que creen que van a ser salvos si hacen esto o aquello, pero en realidad el enfoque del altar familiar nunca puede ser la salvación o la vida cristiana en sí. El objetivo tiene que ser la comunión y la comunión de nosotros con la persona más importante de la casa, que es Jesús. Entonces la salvación es un medio para el fin, que es la comunión. Y la eternidad es conocer a Cristo. Entonces, el ir practicando ya el conocerlo cada día, vamos viviendo un pequeño ensayo de lo que será la eternidad, de conocer a Cristo siempre. Y eso es la cruz. La cruz, el diseño de la cruz es conexión vertical con Dios y conexión horizontal entre nosotros. O sea que nuestro nivel de profundidad con Dios debe ser traducido en nuestro nivel de profundidad los unos con los otros. Leo un versículo, 1 Corintios 1, 9, me viene a la mente cuando vos dijiste eso de la comunión. 1 Corintios 1, 9 dice, fiel es Dios, léelo vos a mí. Acá dice. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien. Mira qué sencillo, así comienza el libro de Corintios diciendo cuál es el llamado de todo cristiano. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. A comunión con su Hijo Jesucristo. Y comunión es tener cosas en común con Jesús, es tener intimidad con Él y es de eso que queremos hablar también. Sí. Vamos a las preguntas, ¿no? Bien, vamos a hacerles algunas preguntas a los chicos. Ellos no tienen idea qué preguntas vamos a hacer, pero son preguntas que simplemente van a exponer o hablar de cómo nosotros vivimos el altar familiar. Claro que esto no es el formato, claro. Esto es simplemente la forma en que nosotros encontramos por las edades, por nuestro estilo de vida, es lo que podemos hacer. No es la forma, no es una forma. Te invitamos a que con tu familia puedan encontrar la forma que ustedes quieran. Pero puede ser que en esta charla te surjan algunas ideas. Entonces, yo les voy a preguntar, va a responder el que quiera, el que tenga ganas, ¿sí?
no hay pregunta correcta. Y no hay, no hay algo, respuesta. Perdón, no hay respuesta correcta. Y no hay algo que ustedes digan que esté mal o que vaya a ofender. ¿Sí? Pueden ser 100% sinceros, aún sí. Lo que no les gusta es bienvenido. Cuando es un sincericidio, cuando es demasiado sincero, el tío Charlie les va a cortar el micrófono. Pero no hay claro. problema. Una ustedes verdad. Siéntanse como en casa. Bien. Entonces, quiero preguntarles. Los domingos a la tarde, cuando papá dice, chicos, vamos a tener el altar familiar, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? No tengo ganas. Esa está buena. Sinceridad total. No tengo ganas, dice Benja. ¿Qué más le viene a cada uno? Anita. No quiero ir. No quiero ir. Muy bien, es verdad. Tengo que ir a buscar la Biblia. Tengo que ir a buscar la Biblia. Un momento donde estamos toda la familia. Eso es lo primero que se te viene. Un momento. ¿Como algo bueno o negativo? Depende del día. Claro, depende del día. Un momento donde estamos toda la familia. Bueno, yo generalmente pienso justo los domingos cuando me pongo al día con todo programación y todo eso y es como que justo digo, oh, podría estar haciendo otras cosas, claro. Pero y ahí es donde digo, bueno, sí, tengo que dejarlo urgente y ponerte a hacer lo importante. Bueno, eso está para un tweet. Muy bien, excelente. Que lo urgente no te gane lo importante. Muy bueno, muy ahora, bien. Yo quiero decir como papá que, y a todos los padres que están viendo también, que yo percibo todo lo que ellos dijeron, que no quieren, que no es el mejor momento, que podemos estar haciendo otra cosa, que hay otras cosas más divertidas. Y muchas veces yo lucho con que, ay, ¿será que estoy siendo religioso? ¿Será que ay, hago o no lo hago? Mejor que cada uno haga lo que quiera. Pero comencé a entender también que nuestro trabajo es poner la mesa y el Espíritu Santo hace la obra. Nosotros no podemos forzar que nadie tenga un encuentro con Dios, pero podemos crear el ambiente. Y una y otra vez, que mientras juegan, mientras pintan, por lo menos que estemos juntos y dejemos que la semilla del Evangelio sea plantada en ellos. Así es. Bien, les voy a hacer una segunda pregunta. Y esto tiene que ver con el punto de memorias. Estamos hablando de mesa, memoria, enseñanza, sanidad, afirmación. Vamos a hablar de memoria. ¿Cuál fue el altar familiar que más recuerdan? El que más me acuerdo. Cuando todos dijeron algo. Cuando papi dijo que alguien diga algo y lo dijimos. Muy bien. Okay. Fue acá, ¿cierto? Cuando alguien diga algo Muy bien. Yo me acuerdo, no sé si era un altar familiar o qué, pero me acuerdo que teníamos clases sobre los sentidos espirituales. Muy bien. Y que teníamos que hacer trabajos y estaba muy piola. Sí. A mí se me vino el mismo también, que teníamos que hacer en una hoja y pensar, o sea, no nos decían la persona, pero teníamos que escribir lo que nosotros sentíamos que Dios nos decía por la persona. Y después nos decían las personas. Claro. Sí, eso solo para aclarar, no, por un tiempo nosotros lo que hacíamos eran como clases entre nosotros de desarrollar los sentidos espirituales. Así como hay 5 sentidos naturales, dijimos por lo menos hay 5 espirituales. Ojos para ver, oídos para oír, corazón para sentir, cómo tener tacto espiritual. Entonces hacíamos ejercicios de qué les venía a la mente, qué palabras recibían, poníamos nombres de otras personas que no conocían y recibían palabras para ellos y se activó mucho el don de ciencia en ellos. Exacto. O sea, el altar es un lugar para desarrollar los dones y esto es muy importante. Quiero dar continuidad a lo que dije antes. A veces comienza con disciplina hasta que se transforme en un deleite. Entonces, el altar tiene que ir de disciplina al deleite. Exacto. Y uno de los deleites es cuando ellos comienzan a descubrir los dones espirituales que tenían y ni sabían que lo tenían, ¿no? Tal cual. ¿Cuál te acuerdas? ¿Hay algún altar que se acuerda? A mí el que se cortó la luz y estuvimos afuera y todos hacíamos, le pedíamos una canción y papi la tocaba. Yo también me acuerdo otro. Que se cortó la luz y cantamos acá. Eso. Que habían velitas. Y que se quemó. Casi se quemaba la casa. Oh. Ay, ¿verdad? Porque sí, porque tiró una vela. Alguien tiró una vela y se prendió fuego. O sea, era una casa encendida, literalmente. En el momento del altar familiar se cortó la luz y nos quedamos adorando con la guitarra todo ese tiempo. Yo me acuerdo que un altar que vino el popó y nos puso vino sobre la frente. Ay, sí, eso es todo bueno. Ese fue muy tremendo. Para los que no saben, vovó es abuelo en portugués. Cuando mi papá vino una vez y estábamos afuera porque hacía mucho calor, fue en febrero.
Y se había cortado la luz también. Y se había cortado la luz también, ¿verdad? La verdad es que es muy bueno cuando se corta la luz. Sí, sí. Buena pregunta. Pónganlo en los comentarios. ¿Qué hacen en su casa cuando se corta la luz? Ese está Nosotros jugamos bien. También a la escondida cuando se corta la luz. Sí. Un día que pasó hace mucho, se cortó la luz y estaba lloviznando, entonces nos quedamos a jugar a las escondidas. Exacto. Muy bien, Ana, pero muy el que bien. Dice Benja fue el día que mi suegro vino. Él vino, él dijo que venía en un viaje a visitar la semilla, que significa su hijo, ¿no? Venía a visitar la semilla y en ese altar familiar él empezó a orar uno por uno a los nietos, profetizó sobre cada uno de ellos, impuso manos y fue tremendo, fue poderoso. No sé si vamos a mostrar la foto, pero en ese día hacía calor y me acuerdo que estaban todos con ropa de piscina, de traje de baño. O sea, sin remera, sin camisa. Y era muy natural, pero mi papá parecía Jacob bendiciendo a todos los hijos. Así es. Y fue muy lindo. Se sentía la presencia de Dios y qué bueno, hay un poder en la bendición paterna. Bien, les voy a preguntar algo que ustedes, dos preguntas en una, pero ustedes pueden decir una cosa y otra. ¿Qué es lo que más les gusta del altar familiar y qué es lo que menos les gusta del tiempo de altar familiar? Lo que más te gusta. Lo que más te gusta, muy bien. ¿Lo que menos te gusta? Charlar. Muy bien, seguí pintando. Muy bien, ¿qué más? A mí, lo que menos me gusta es cuando tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo e ir. Pero después, cuando todos empezamos a contar lo que hicimos en el día, me gusta más. Claro, cuando charlamos. Claro, cuando charlamos es como que ahí ya fue. Claro, te gusta. Benja, Sammy, Anto. A mí lo que no me gusta es que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo también. Y lo que más me gusta es dormir. ¿Dormir? Aclaramos que en este momento en Argentina son las 10:30 de la noche. Y está jugando Argentina. Está jugando Argentina en vivo, pero Benja viene despierto desde muy tempranito, entonces está con sueño ya. Sammy, Anto. No sé, yo creo que el momento que más me gusta es cuando nos ponemos a planificar la semana y qué actividades hacer cada uno. Ah, yo también. La organización. Sí. Y el momento que menos me gusta, no sé, capaz también el momento en el que decís, bueno, tengo que dejar lo que estoy haciendo ir, pero... Pero cuando lo hacemos está piola. Sí, está piola en argentino, está bueno. Está chévere. Está cool. Bueno. Chévere. Está bueno. Sí. Está cool. ¿Princesa, vos? Creo que también lo que menos me gusta es dejar de hacer lo que estaba haciendo. O sea, cuesta arrancar, digamos, en general. Sí, es que casi los domingos son de hacer tarea y ponerte a hacer lo que te quedó de la semana. Entonces, como, uy, tengo que hacerlo, pero no quiero dejar la tarea que tengo para el lunes. Y lo que más me gusta es que, como estamos todos juntos, se arman temas muy randoms de cualquier cosa, entonces... Aleatorios, muy aleatorios. Sí. Pero muy bien, temas aleatorios. ¿Aleatorios? ¿Qué palabra? Random es una palabra en arameo que significa aleatorio. Sí, ya aprendían todos, ya saben decir God, sí. Regod, sí, random. También en los altares familiares aprendemos palabras modernas, Marcos y yo nos vamos actualizando. Claro, pensamos que vamos a enseñar y nosotros somos los que aprendemos. Exacto. Pero es ahí, chicos, acuérdense que bíblicamente altar... significa lugar de sacrificio. Entonces, cada vez que venimos, aunque no queremos según nuestras ganas, pero le entregamos eso al Señor, Dios toma eso como sacrificio de alabanza, diciendo, la verdad, hágase tu voluntad y no la mía. Es ahí donde crece Cristo en nosotros, cuando entregamos nuestra voluntad y recibimos su voluntad. Y quizás ustedes no se dan cuenta, pero yo heredé eso de mi papá y mi mamá que nos enseñaban a hacer eso. Y yo siempre me aburría, me dormía, no me gustaba. Pero después no me di cuenta cuánto de eso estaba dentro de mí y hasta hoy. Entonces quizás hoy ustedes mismos no entienden o no quieren, siguen no queriendo. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Algún día, espero que ustedes vayan más lejos y más rápido que nosotros. Bien, próxima pregunta. Si tienen que darle un consejo a los papás que hacen altar familiar, ahí voy. ¿Qué les recomendarían ustedes a los papás que están escuchando que hacen altar familiar con su familia, con sus hijos? ¿Puedo votar? Sí, pues. Sí, linda. Muy linda. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías a los papás, Ana?
para hacer altar familiar en su casa? Que o sea, que mira, yo lo que a mí me gustaría, o sea, en cuanto a mí, yo creo que está muy bueno que busquen algo, sobre todo si es familia grande, algo que los reúna a todos. Si buscan algo que les guste a todos, que todos tengan en común, juegos de mesa, ya dijimos lo que nos gusta, algo que nos gusta y que ese sea el puente, el conector para después dar pie a aprender más cosas. Yo tengo algo. Que no lo hagan tipo obligando, o sea, no diciendo vamos a hacer esto, porque sino de alguna forma como que, no, bueno, vamos a hacer esto, bueno, más o menos lo que dijo Sabin, como para que les guste, porque así es como, a mí me gustan los altares, porque, bueno, hacemos cosas divertidas, que a todos nos gustan entonces. Claro, o sea, que no sea llamativo, claro, ¿no? Uh-huh. El hacer el altar. ¿Qué más? ¿Qué les dirían a los papás, a las mamás? Yo, que cuando estén en la mesa, que se escuchen mutuamente. Que los papás escuchen a los hijos y los hijos a sus papás. Muy bueno. Benji. Muy bien. Que sea cortito, así pueden dormir. Ana. No, yo quiero decir una cosita también, algo que quiero recomendar a los papás. Es que puedan ser intencionales durante la semana en sacar la tecnología de la mesa. Que la tecnología esté lo más lejano posible, que sean intencionales en no tener televisor, no tener iPad, no tener celulares en la mesa, en ningún tipo de comida o de tiempo de mesa. Que pueda ser un tiempo de escucharnos, mirarnos. La vorágine ya nos roba demasiado como para encima robarnos. ¿Por qué mirarnos? ¿A qué te parece a vos? ¿Por qué mirarnos? No sé. Porque así hay conexión, mira. Exacto. Ojo con ojo y sé. Los ojos son... Como ustedes nos dicen a nosotros, mírame cuando te estoy hablando. Sí. Ellos necesitan eso y nosotros también necesitamos eso. Y es una señal clara. Cuando apagamos, desconectamos la tecnología, nos conectamos entre nosotros. Es aumentar la conexión. Y esto es verdad, como dice Fer, es un hábito. La palabra culto viene de cultura. Entonces... tenemos que crear una cultura primero de hábitos y costumbres, de conexión entre nosotros y con Dios, de disfrutar todo. En todo está la gloria de Dios, en todos los detalles. No solamente en el momento que nos arrodillamos o cantamos o cuando leemos la Biblia, sino esa conexión en la comunión. Se ve Cristo también en todas las etapas. Y cuando tengamos que hablar de cosas de la Biblia o de qué nos está hablando el Señor, ya hay conexión, que hay que comenzar la conexión para eso. Sí, hay recursos muy buenos también para las familias que tienen edades o pequeños o adolescentes. ¿Puedes mostrar, Benja, esas Biblias que para nosotros han sido muy buenas? Biblia infográfica. Benja aprendió mucho en esas Biblias. Se llama Biblia infográfica. Mira, si pueden mostrarlo a las cámaras. Biblia infográfica. Y si ustedes ven adentro, muy bien ese promotor, hay muchos temas que están muy bien explicados, muy dinámicos. Como para con porcentajes y cosas de la ciencia, cosas de la historia, cosas de arqueología, que de repente son disparadores para conversar con toda la familia. Sí, cada uno de ellos puede ser un tema. Pero solo para tener una idea. ¿Cómo? Cuente, porque es muy largo. ¿Algún tema o alguna historia... algo que diga ahí solo para mostrarle lo que estamos diciendo? Bueno, sobre la Biblia. La importancia de la Biblia, ¿no? Ese muestra la importancia de la Biblia. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Qué datos dice de la Biblia? El hombre más alto del mundo. Esa está buena. Claro, datos curiosos en ese que dice. Que la Biblia fue el libro más vendido, que todos los libros vendidos, todas las Biblias vendidas, alcanzaría casi 3 veces ir y volver a la luna. Claro, son datos científicos. Tiene datos científicos acerca de la Biblia y cuán importante es y cuán creíble es la Biblia. Muy bueno eso. Entonces, nosotros creemos que Cristo es el centro y la palabra de Dios es lo que sostiene la familia. La palabra de Dios es el fundamento. En medio de una modernidad líquida, donde cada uno hace lo que quiere, lo que se autopercibe, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos hijos que se van de la casa, porque no hay fundamento. Pero creemos que la Biblia es el fundamento sólido que una familia se edifica, por lo cual queremos no solamente que la Biblia va a ser el libro más, ya es el libro más leído del mundo, pero creemos que tiene que ser también el libro más obedecido. Y eso, para eso están los altares familiares, donde rendimos nuestra voluntad para obedecer la palabra de Dios. La última pregunta que les voy a hacer, y es bien
cortita, por favor, la respuesta, así seguimos con otra cosa. ¿Sí o no? Es por sí o por no, dijo alguien. Bueno, ¿por qué creen que es importante tener altar familiar? Y yo creo que para buscar todavía más la conexión, porque por ahí en todas las semanas que tenemos actividades del colegio y que después deportes, pues tenemos actividades como que los domingos llega el momento en el que podemos hacer como hace Pabi que respira. Hacer así, mirarnos y escucharnos, y eso está muy, muy bueno. Es cierto. Bueno, para mí, casi lo mismo que dijo Sani, como que cuando hacemos altar familiar, como a mí me gusta mucho hablar, es donde podemos, bueno... ¿En serio? No sabíamos. Donde, tipo, todos podemos decir lo que sentimos y ponerle ahí. No nos dimos cuenta, pero ponerle, yo estaba enojado con, ponerle, con algún hermano. Pero después cuando podemos hablar es como que podemos conectar y perdemos todo y es como que... Fortalecemos más la amistad y la hermandad y todo. Yo lo mismo bueno. Que dijo Zoe. Muy bien, muy buen resumen, Nana. Te felicito. ¿Qué? Venga, ¿por qué es importante ser el familiar? Es como un momento, me pasa toda la semana y en la semana podemos agarrar cuya emoción y no la podemos compartir si no tuviéramos altares. En cambio, si lo tuviéramos sería como, como unión y hablar sobre nuestras emociones como... Tuvimos toda la semana. Es cierto. Está bueno eso de las emociones. Es cierto. Un día, ¿se acuerdan que una peli que vimos? Ah, sí, intensamente. Intensamente. Claro. Vimos la peli, intensamente, que les recomendamos, y después fuimos a conversar sobre las Mar emociones. ¡Mar de furia! Por favor, graben eso. No, no lo corten. Mami es furia, dijo. Gracias. Yo también te quiero. Los niños no mienten. No, no. Por favor, oren por mí. Miren, miren, miren. No. Las marquitas de la nariz. Sí, eso. Ese es mucho. Pero. Ella entendió la película. Es un parador para conversar cosas profundas del corazón. ¿La importancia de tal familiar? Creo que vos muchas veces nos sentás y nos decís como a veces tenemos que tomar decisiones o cosas y primero aprendemos algo de Dios y como familia le preguntamos a Dios qué quiere Él. Entonces creo que la importancia del altar, altar es que es como familia escuchar la voz de Dios. Exacto. Que no es lo mismo escuchar cada uno solito a escuchar todos juntos, ¿no? Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Muy qué bueno. Buen resumen, lo hablas muy bien. Yo quería decir la importancia en dos aspectos. Número uno es lo que sostiene y expresa la cultura del reino de los cielos en la tierra. Por ejemplo, no sé si sabían eso, chicos. ¿Saben que en la época que comenzó la iglesia... El imperio romano tenía a Israel esclavo y era el imperio que dominaba y Jesús dijo prediquen, hagan discípulos de casa en casa y jamás dijo, no sé, que pongan gente en la política, en la economía, en las medios de comunicación, dijo hagan discípulos y los discípulos se esparcieron por todos lados, pero principalmente en las casas y en las familias, que no es que está mal poner gente en la política, en medios de comunicación, en la economía, pero digo, Jesús dijo hagan discípulos y pasen de casa en casa. ¿Por qué cayó el imperio romano? Está comprobado y uno puede googlear y ver que el imperio romano cayó porque no valoraban las casas. Entonces toda cultura que no valora la casa comienza a arruinarse, comienza a deshacerse. La familia es el lugar donde se expresa una cultura. Por eso el diablo odia a la familia y quiere destruir el hombre, la mujer, el papá, mamá, los hijos. Y nosotros debemos vivir vida de familia para expresar la cultura del reino de Dios, número uno. Y hablamos a todas las personas también que están conectadas, como la pandemia, por ejemplo, fue un momento para que todos aprendieran cómo encontrarse como familia y cómo vivir iglesia. La iglesia se expresa en el templo, en las casas y en la calle también. Es la iglesia de todos los días. Pero hemos sido muy fuertes en el templo, pero no hemos aprendido a ser iglesia en las casas. Y queremos animarles a que
tengan esa cultura del reino de los cielos en su casa. Esa sí. Es la importancia del altar familiar, es hacer Dios presente en todo lo que somos y hacemos, no solo cuando vamos a un templo, sino porque a veces no podemos llevar la familia al templo, pero sí podemos traer la presencia de Dios a la casa. Cierto. Ahora, lo segundo que quiero decir, que también el poner a Cristo en el centro es también algo que puede cambiar la sociedad. Poner a Cristo en el centro, en la casa. Y hay un dato muy, muy importante que justo hoy yo estaba leyendo. En Argentina hace 2 años que se aprobó la ley del aborto, desde 2021. Y en 2 años ya se mataron, ya se abortaron más de 132 mil bebés. Hubo 132 mil abortos en Argentina. Y por mucho tiempo nosotros solamente hicimos protestas en contra del aborto. Pero creo que Dios está llevando a la iglesia a la madurez de no solamente hacer protesta, sino dar propuestas de cambios y transformación. Que una de esas es levantar la bandera de la adopción. ¿Por qué? Porque si esos 132 mil niños, bebés, hubieran nacido, ¿será que las familias estarían listas para cuidarlas o serían rechazados o estarían solos? Por eso creo que la adopción vence el rechazo y la adopción es la respuesta en contra del aborto. Entonces, más que decir lo que no debemos hacer, debemos vivir el altar verdadero y eso calla la boca de lo que es falso. Con eso quiero decir también para todos que todavía no habíamos dicho eso públicamente en las redes, que el viernes, hace 2 viernes atrás, firmamos legalmente con el juzgado de menores aquí en Córdoba, que Antonella y Benjamín a partir de ahora son Brunet. Uh-huh. Un aplauso. Muy bien. Eso para nosotros fue un motivo de mucha fiesta, porque finalmente después de 3 años de esperar, finalmente ya está por llegar el DNI de Uriel Benjamín Brunet y María Antonella Brunet. Y es una victoria total. Ahora, por último, queremos dejar 3 preguntitas. Bueno, no es lo último, último, ¿no? Pero queremos dejar... Porque tenemos una noticia muy importante por último. Al final. Una noticia importante. Sí. Pero queremos... Tenemos las chicas propagandas. Sí. Queremos dejarle 3 preguntas que nos gustaría que ustedes como familia puedan conversar cuando termine este tiempo de mesa, que puedan ponerlo sobre la mesa, así sean 1, 2, 3 o muchos como nosotros, pero que puedan ponerse de acuerdo en esto. 3 preguntas. ¿Qué une tu familia? Y cuando hablamos de qué une es qué cosas tienen en común. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mirar películas, nos gustan los juegos de mesa, pero cada familia tiene algo distinto. ¿Qué le gusta a tu familia? ¿Qué tienen en común que los une? Muy bien. ¿Sí? Número 1, ¿qué une tu familia? Sí. Número 2, ¿cuáles son los puntos de encuentro en tu casa? Por ejemplo, en nuestra casa suele ser acá en invierno y afuera en verano, en la galería. Pero eso, cada familia tiene su lugar, el sillón, bueno, no sé, cada uno tendrá. ¿Cuál es el punto donde tu familia se encuentra? Recordando un poquito lo que les decíamos antes, es bueno que sea un lugar donde no haya tecnología, para que la familia realmente se encuentre. Y la pregunta número 3 es, ¿qué cambios debería haber en la dinámica familiar para poder establecer el altar familiar? ¿Qué cambios cada uno cree que deberían haber para que haya un altar familiar? Esas son 3 preguntas que te dejamos para que puedan conversar y para que puedan volver a poner a Dios. Quizás algunos ya lo tienen a Dios en primer lugar, pero siempre tenemos algo para mejorar, para pulir, y es importante que lo hagan como familia, juntos. Quizás algunos se pregunten, pero ¿tenemos que hacer todas las semanas? Miren, nosotros creemos que esto forma cultura. Cultura viene de lo que cultivamos de hábitos y costumbres. Y recordar la comunión con Dios y entre nosotros es algo que necesitamos hacerlo constantemente. Y la disciplina nos va a llevar al deleite. Repito los 3 consejos prácticos de Gofer. Número 1, ¿qué une tu familia? 3 preguntas. ¿Qué une tu familia? 2, ¿cuál es el punto de encuentro de la familia físicamente? Preparen el lugar y Él vendrá. Y 3, ¿qué cambios debemos hacer para establecer el altar familiar? Muy bueno. Bueno, ¿y la noticia final? Tenemos una noticia. ¿Cuál es la noticia, Ana? ¿Sabes? Para Ana, explica qué fue lo que
¿Qué fue lo que hiciste acá? ¿Qué, no, nada. ¿Qué dibujaste? ¿Me querías decir? Yo veo corazoncitos, corazones, y dice papi, mami. Muy bien. Muy lindo. Bueno. Soy la chica propaganda. ¿Qué es lo que va a pasar? Mirá las cámaras. Mes de diciembre, tenemos una noticia para todos. Vamos a sacar el álbum Altar Familiar. ¡Vamos! Se viene el álbum Altar Familiar que grabamos juntos, cada uno de la familia. Fer cantó, va a haber una canción con Fer cantando, ustedes van a escuchar a Fer cantando. Desde ya les pido perdón. Canta y encanta. Muchos creen que era Taylor Swift, pero no. No. Era Fer. Madonna. No, muy bien. Y todos en una canción oraron y leyeron un texto bíblico. Hay una canción muy hermosa. Yo no leí. Ah, pero vos no leíste, pero cantaste. Vamos a cantar el pedacito de la canción Altar Familiar. Sí. Solo espontáneo. Jesucristo, eres el centro. Nuestra familia te adora. Jesucristo, te pedimos. Jesucristo, te pedimos. Llena esta casa de gloria. Cantamos juntos. Jesucristo, eres el centro. Jesucristo, eres el centro. Nuestra familia te adora. Jesucristo, te pedimos. Y Emmanuel, Dios con nosotros es de generación a generación. Aquí estamos cantando que eres bueno. A ti te damos el lugar más santo. Reconocemos el fundamento de esta casa. Eres tú. Si no nos caemos, es por ti. Si permanecemos, es por ti. Y este altar siempre arderá hasta el fin. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. Todo el tiempo ardiendo para ti. Muy bien. Entonces, 22 de diciembre va a salir el álbum Altar Familiar. Una buena herramienta para que las familias en las fiestas tengan algo para reunirse y cantar juntos. Vamos a lanzar un desafío con los que queremos que hagas con tu familia esta canción, con tu altar familiar, con lo que aprendiste hoy, que nos compartas, que saques fotos de tu familia, que puedas mencionarnos en las redes sociales, y queremos repostear cómo estás haciendo un altar familiar en tu casa. Primero de diciembre, viernes 1 de diciembre, va a salir el primer single, que es El Celo de tu Casa, que soy ahora. El 8 de diciembre, el 8 de diciembre, el otro viernes, va a salir la canción Siempre que me mires, quiero que me encuentres. Y después una Jesús tu mesa sana, Jesús tu mesa sana. Aquí hora? Hay vino y pan. ¿Qué tengo hora? Un ¿quién ahora? ¿Y quién ahora? Leonora. ¿Quién no se durmió? Ay, muy bien. ¿Quién no se durmió este altar? Se está terminando un altar y no se durmió todavía. Muy bien. Entonces, 1 de diciembre comienzan a salir los singles y el 22 de diciembre sale el álbum. Altar familiar. Altar familiar. Muy bien. Muy bien. Chicas, ¿y si hacen en vivo entonces para que la gente se suscriba? ¿Cómo es eso? Anita, dale. Toca la campanita. Pero mira la campanita. ¿Qué le decía a la gente? Tienen que suscribirse. Y tocar la campanita. Comentar y darle like. Muy bien. Muy bien. Familia, yo quiero hacer una oración antes de terminar para todos los que están conectados.
con una palabra de afirmación, que quizás algunos están viendo hasta acá, algunos anotaron los consejos, algunos están felices, quizás algunos están pensando en qué van a reformar en su casa, pero quizás otros están tristes en este momento porque quizás no tengan una familia, quizás no tengan el formato que nosotros tenemos, quizás falta papá o falta mamá o falta alguno de los hijos, pero queremos decirles, el hombre y la naturaleza caída siempre arruina y destruye, pero Dios siempre restaura. Dios restaura todas las cosas y Él nos restaura de adentro hacia afuera. Eclesiastés 3:15 dice, Dios restaura lo que pasó. Y queremos orar por restauración del altar familiar. Quizás algunos dejaron de hacer eso con su familia y perdieron el primer amor, perdieron la conexión. Restaura el altar familiar. Sí. Quizás tengas hijos que se alejaron o matrimonios que están distanciados. Restaura el altar familiar. Sí, algo muy lindo que aprendemos de varias personas que están en la congregación, en Toma tu Lugar, que no tienen familia. Hay muchas mujeres grandes solteras, hay muchas viudas también, pero en ellos hay espíritu de adopción. Entonces, muchos de ellos, ¿qué hacen? El domingo, que es un día que no tenemos reunión intencionalmente para poder encontrarnos como familias, ese día invitan a alguien, le dan una comida, comparten y tienen un tiempo de altar familiar. Muchos quizás tengan la excusa de decir, bueno, pero yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos, o alguien te falta, o no tenés marido, pero eso no es motivo para decir que no tenés familia. Familia hay, siempre hay, la familia de la fe es enorme, y el espíritu de adopción es tremendo. El clamor del espíritu en nosotros clama por Abba, clama por el Padre, y el espíritu de adopción hace que no seamos huérfanos, que seamos hijos. Y el hijo crea ambiente de familia. Entonces, puedes quedarte en la posición de decir, no tengo a alguien, o ser como Jesús, de decir, yo hago que otros sean familia conmigo. Así que no importa qué ha sucedido en el pasado, no importa cómo esté conformada tu familia hoy, no importa ni quién está gobernando en tu país, si es de derecha o de izquierda, lo importante es que en tu casa el cielo gobierna. Y el cielo comienza a ser atraído por un corazón quebrantado. Sí, por eso queremos orar por los corazones quebrantados, que no dejen de creer que cerca está el Señor de los corazones quebrantados. Así que vamos a orar por restauración y por conexión real. Antito, ¿puede orar, por favor? Nuestra oradora. ¿Qué? Oficial. Sí, por favor. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por esta mesa, Señor, de tantas prisas, de momentos que hay para llorar, de momentos que hay para abrirnos, Señor, y expresar nuestros sentimientos, momentos que tenemos para escucharte, Señor. Señor, oramos por aquellas personas que no tienen a nadie, pero oramos que por personas que ayuden a esas personas que estén solas, Señor, que encuentren maneras de juntarse y tener tiempos de comunión, Señor. Y oramos por las familias que tengan su tiempo de estar juntos, Señor, y que no pierdan de vista que tú eres el centro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Wow. Hermoso. Gloria a Dios. Este fue nuestro tiempo de mes, el último tiempo de mes del 2023. Y vamos a tener una pausa en este formato porque vamos a lanzar el álbum Altar Familiar todo diciembre, todo enero. Vamos a estar escuchando con nuestras familias y pongan en práctica esto. Pongan en práctica ser altar familiar. Una vez más, les digo, compartan este link a su grupo de familia, a su grupo de amigos en la iglesia. Vamos a tener altares encendidos por amor por Jesús hasta que Él venga. Este es nuestro sentir de este año 2023. Por eso queremos terminar así intencionalmente. Que hayan familias que ponen a Cristo en el centro y que pase lo que pase afuera, pase lo que pase con la economía, con la política, Dios encontrará familias con discípulos de Cristo y que vamos a arder de amor por Él hasta el fin. ¿Sí o no? Así que nos vemos en 2024 y nos vemos ahí en el álbum Altar Familiar. Un aplauso a todos. Altar Familia. Gracias, familia. Nos vemos.